La obra, aproximadamente en la década del 40, aparece Le Corbusier. En ese momento ya es un profesional y un arquitecto reconocido mundialmente. Ya estuvo en la Argentina en el año 1929, ya expuso todas sus grandes ideas respecto de la ciudad y de lo que es la nueva arquitectura y de lo que es el nuevo hombre. Y en el caso particular de la Casa Cruchet se inscribe dentro de un periodo. Estamos en el gobierno de Perón, en la década del 45 al 55, que fue la época peronista. Se me ocurre hacer una analogía con esto y alguna comparación. Contradictoriamente a lo que uno cree, se piensa siempre que la construcción es que se estaban dando en el estado peronista eran de corte pintoresquista, digamos, una especie como de construcciones tradicionales con techo de teja y todo. Efectivamente, mucho de esto se hizo de esa manera. Era como la importación, digamos, del chalet, ¿no es cierto? Como una especie de sinónimo de estatus. Sin embargo, la arquitectura pública, en buena parte de las direcciones de arquitectura, ya aparecía la arquitectura moderna. O sea, significa de que en el momento que se construye la Casa Cruchet ya hay expresiones modernas en nuestro país. Y ni que hablar en países vecinos donde el movimiento moderno, originado esencialmente en Centro Europa, fue todavía más profundo. Estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Brasil, esencialmente, en menor medida de Chile, y otros países latinoamericanos, pero esencialmente Uruguay y Brasil podríamos ser como los dos lugares paradigmáticos de cómo el movimiento moderno ingresa a nuestra cultura, a nuestros países, a nuestra geografía y se traduce en edificios concretos. Y la obra se encarga en el 1948, se empieza a construir en el 49 y se termina en el 55. Por lo tanto, La Plata ya es una ciudad consolidada para ese momento, con una universidad que ya tiene unas cuantas décadas de existencia, y prácticamente se hace un lugar muy particular de la ciudad, que es donde confluye el comienzo del eje monumental de la ciudad, de las avenidas 53 y 51, y donde hay un gran tránsito universitario, ya que por acá están tanto la Facultad de Ingeniería como de Ciencias Exactas, como de Medicina, de Veterinaria, de Agronomía, todas tienen una circulación por lo que es la Avenida 1, que desde donde la casa se ve. Por lo tanto, es un lugar muy significativo, no es un lugar común, una ciudad que tampoco es una ciudad común.
para Le Corbusier fue una oportunidad para poder construir su teoría de los cinco puntos en una ciudad tan lejana y al mismo tiempo en un lugar que él quería mucho, que era Latinoamérica, que él descubre en el año 29, donde descubre una nueva dimensión geográfica. Él dice, el único modo de entender Latinoamérica, de entender esta geografía, es desde el vuelo del avión. A vuelo de pájaro, decía. Entonces, sus primeros bosquejos cuando viene el año 29 es que va en el avión y empieza a decir, esto es imposible de entender si no se pudiera hacer arriba del avión, para entender la escala. Un hecho importante de la Casa Curuchet es que es la única casa en el mundo de Le Corbusier donde se reflejan los cinco puntos para la nueva arquitectura que Le Corbusier formuló en la década del 20. En este lugar que estamos, que es la rampa de acceso a la casa, podemos decir que es la planta libre. La planta libre es uno de los primeros puntos que plantea Le Corbusier, que dice que en el lugar donde se accede a la casa o al edificio que sea, no hay ninguna función específica. Es un punto muy importante de su nueva arquitectura y se ve muy claramente expresado en esta casa, donde los únicos elementos que hay en esta planta son el lugar para dejar el vehículo, la rampa que une horizontal y verticalmente a la totalidad de la casa y el árbol, que el árbol no es un árbol que fuera preexistente a la casa, sino que es parte del proyecto. Cuando Le Corbusier imaginó esta casa, imaginó que la parte del consultorio, que es la parte que da hacia el frente, estuviera unida con la casa propiamente dicha, que es el sector que se vuelca hacia el fondo, a través de un árbol. Europa, en Centro Europa, pensemos el paisaje suizo, pensemos un pueblito al lado del otro, pensemos en la orfebrería, pensemos en la artesanía, en la cosa, digamos, de tête à tête, digamos, ¿no? Pequeñas casitas una al lado de otro, pequeños pueblitos, pequeñas comunidades, unas al lado de las otras, enhebradas entre sí alrededor del paisaje. Nunca hay un horizonte. Nunca hay un horizonte, digamos. El horizonte está particionado por montañas de una belleza espectacular y uno va descubriendo ese paisaje. Acá, de golpe, hay una sola línea, el horizonte. Entonces, esto me hace acordar a un profesor catalán que, cuando lo invitaron, no hace tanto tiempo de esto, hace 20, 15 años, lo invitaron para dar unas clases acá. En su última clase dijo, agradezco a este país que exagera la parte del cielo. Tratar en lo posible de que del otro lado la fachada que está retirada venga hacia este lado y en el área central desarrollar dos temas que si bien son dos partes es una sola, porque ser pedagogo, ser profesor y ser arquitectos para nosotros es lo mismo, resolverlo de tal modo que la casa que viene de aquel lado y la casa que viene de este lado se funde en una suerte de desarrollo del conocimiento en esas dos manos que protegen el cerebro del estudiante y que dan un poco la idea de la espiral del conocimiento, o sea, del todo y de la parte. Luego de la planta libre están los pilotis, que son también uno de los cinco puntos de la nueva arquitectura, que son estas columnas circulares que también son muy características de Le Corbusier. Lo que permite esto es independizar la estructura de la casa de lo que sería la caja muraria. También le permite liberar la fachada. Es decir, puede haber aberturas de toda forma y de todo tamaño. Podemos decir que es el tercer punto. Y el cuarto punto, que está íntimamente relacionado con este, es, dentro de esas aberturas, la abertura que Le Corbusier elige como su abertura más característica, que es lo que se llama la ventana corrida.
que es una ventana que no tiene paramentos verticales, estructurales en el medio, sino que va de un extremo al otro de la casa o de un extremo al otro del terreno. Y el quinto punto, tal vez un punto sumamente importante dentro de la casa, es la terraza jardín. La terraza jardín, que en muchas de las obras de Le Corbusier está incorporada como quinta fachada por sobre la casa, y en este caso, por ser un terreno estrecho entre medianeras, está incorporada a lo que se llama la caja de arquitectura. Entonces lo del modular aparece como una manera de decir lo más importante es el otro. En nuestra arquitectura lo más importante es el otro. Entonces el Corbu con todas sus dimensiones aparece en el modular rematando esta espiral del conocimiento a partir de las medidas humanas que se traducen en la gráfica lateral derecha y que terminan un poco rematando la condición de la espiral del conocimiento. Curuchet había comprado este solar, este terreno, que como decía, está en una ubicación muy particular de la ciudad. Entonces, utilizando un viaje a París de su hermana, comete la osadía de encargarle, nada menos que a Le Corbusier, que le proyecte una casa en este lugar. Es sabido que el taller de Le Corbusier, el estudio de Le Corbusier, estaba en París, es decir, a 14.000 kilómetros de distancia de la ciudad de La Plata. Curuchet, de algún modo, fue buscando el milagro de que Le Corbusier aceptara, y ese milagro sucedió. O sea, creo que fue uno de los grandes impulsores del movimiento moderno en arquitectura, pero en realidad el movimiento moderno es un movimiento mucho más amplio que aparece bastante antes, digamos así, y aparece con la pintura, aparece con la escultura, aparece con los manifiestos de otro orden, aparecen con la poesía. Hay un germen de nueva sociedad que el principio de siglo podríamos tomarlo como una especie como de arranque. Todos los alumnos de primer año, tanto en las materias de teoría como en las materias de arquitectura, generalmente en algún momento escuchan hablar de Le Corbusier, entre otros, ¿no? Maestros de la arquitectura. En ese sentido, creo que Le Corbusier, en realidad, empieza con una ruptura muy importante en ciertos aspectos conceptuales, teóricos, y sobre todo de uso. Cuando él propone en sus escritos la máquina de habitar, la vivienda como máquina de habitar, no solamente está viendo lo que pasa en otros aspectos de la técnica y de la ciencia, como es la mecánica, o los buques, o los aviones, o cuestiones que tienen que ver más con esa nueva comunicación, sino en cambiar permanentemente la forma en la que se vivía la casa. Digamos, básicamente, más allá de haber nacido de una necesidad muy profunda, que es la necesidad de reconstruir la vivienda en la posguerra, propone ámbitos mucho más habitables, digamos, cuestiones de iluminación, de ventilación, de espacialidad, de aspectos constructivos y técnicos del tema de las instalaciones en viviendas, digamos, que apuntan a todos los sectores de la población. Curuchet, durante el proceso de proyecto, le había pedido a Le Corbusier algún arquitecto, preferiblemente argentino, de su confianza, para que hiciera la dirección de obra. Entonces, dentro de una lista que Le Corbusier envió, el primero era Amancio. Y Amancio acepta rápidamente el encargo, porque realmente para él es un enorme honor poder dirigir una obra de quien era su maestro.
Amancio Williams era una figura importante dentro de la arquitectura argentina, fundamentalmente porque había estado presente en los congresos internacionales de arquitectura moderna que organizaba Le Corbusier y porque muy poquitos años antes había hecho la Casa sobre el Arroyo, que es, junto con la Casa Curuchet, tal vez la segunda casa en importancia del movimiento moderno en la Argentina, que es una casa que él hizo en Mar del Plata para su padre. Le Corbusier no es ajeno, obviamente, al cubismo, no es ajeno a Picasso, no es ajeno a Juan Gris, no es ajeno a Braque. Todas estas cosas, estas nuevas miradas del mundo, también son, no es ajeno a André Breton, no es ajeno al surrealismo, no es ajeno a las nuevas lecturas y a las nuevas filosofías que empiezan a entender un mundo absolutamente distinto, convulsionado, pero al mismo tiempo con una gran expectativa de progreso. Amancio Williams lo que hace es traducir los 16 planos de Le Corbusier en más de 200 planos y llevar el modulor, que es un sistema de medidas en el cual está hecho la casa, generalizarlo en toda la casa. Poli y multifacético. Nunca hay que considerar a un personaje como Le Corbusier en una única dirección, ni como que un día se alumbró y pensó cómo cambiar al hombre, digamos, ¿no? Le Corbusier se forma con Auguste Perret, que es un constructor, ingeniero y arquitecto que sabe construir, y Le Corbusier aprende a construir, que es una cosa muy importante, pero sobre todo aprende a pensar. Y Le Corbusier, en sus primeros tiempos, siendo muy jovencito, una de las cosas quizá más importantes de su formación son los viajes que hace con su libreta de apuntes. Sus dibujos son dibujos que no tienen ninguna belleza particular, solo que, como decimos siempre, pasan por el corazón, digamos. Es sentarse frente al Partenón y caminarlo y dibujarlo, sentarse, ir por Roma y dibujar eso, ir por África y dibujar los pueblos primitivos, ir por distintos lugares del mundo y aprender un poco la arquitectura de esos lugares. Porque en la visita de 1929 que hizo Le Corbusier a Buenos Aires, estuvo en la ciudad de La Plata y estuvo en el Museo de Ciencias Naturales. Y también se sabe, a través de sus escritos, que vino en tren a la ciudad de La Plata desde Buenos Aires. Por lo tanto, tuvo que pasar indefectiblemente por la plaza que le da marco a esta casa. Entonces es una de esas cosas particulares, esos guiños que muchas veces tiene la historia, que Le Corbusier, aún sin haber estado en la casa cuando la proyectó, había estado en este lugar 20 años antes. Es una cosa realmente como muy significativa y que, si bien no tiene, posiblemente no tenga una incidencia real en la casa, sí es posible que haya quedado en algún lugar de su memoria grabado este lugar. Aparece la máquina, para llamarlo de algún modo, por eso en algún momento Le Corbusier llama a la vivienda la máquina de habitar. Interpretado de una manera muchas veces, o mal interpretada, pensando como que es una cosa, esto es deshumanizado. En realidad, Le Corbusier hablaba de otra cosa. Todos los elementos y todas las cosas que el hombre necesitaba para poder vivir confortablemente. Es otro concepto distinto que incluye dentro de sus investigaciones. Volviendo a lo urbano, que es lo que me parece muy importante, es que a nosotros nos interesa mucho la ciudad como condición. Y creo que el cuidado de la ciudad tiene que ver con estas actitudes. Yo creo que todos debiéramos, por eso lo de los grafitis, que yo creo que hay cosas de mucho valor en este momento en la ciudad, y que recrean la condición, que hacen mucho más acogedora la condición urbana, es parte de la arquitectura. Y además es un homenaje
a los arquitectos, a los artistas, a la pintura, al graffiti, a la escultura, al arte en general, como una condición biunívoca, que era la que pensaban nuestros maestros. Ellos cuando arrancan a principios del siglo XX, con la condición de la discusión de la pintura y de la arquitectura en el nacimiento, todo era una única condición artística, que luego se fue bifurcando, digamos, pero la idea de pintor, escultor y arquitecto, por ejemplo, se fue muy bien ver reflejado en las obras de Le Corbusier y como así en otros tantos, ¿no? Y entonces toda esa amistad entre pintores y arquitectos terminó siendo un hecho importante. Entonces, la idea de que la ciudad se recree, la idea de que la escultura sea urbana, o que en todo caso el mural en este caso, es parte de una decisión que tiene que ver con eso, con la importancia del hombre, con la importancia de la ciudad, con la importancia de la implantación y con la importancia de respetar la historia, que también es parte de un patrimonio necesario. La Noche de los Museos, que fue un evento organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, vinieron a la casa casi 2.000 personas. Entonces nosotros nos preparamos, tal vez mejor o con más detenimiento que lo que nos habíamos preparado en otros años. Entonces ahí la iluminamos de un modo especial a la casa. Vino una banda de jazz y realmente vinieron más de 2.000 personas, que sabemos que son 2.000 portavoces que van a hablar de las características que tiene la casa. En un punto muchas veces se habla de que Le Corbusier no era una persona políticamente franca, pero si uno piensa o lo ve desde el punto de vista de lo que él hablaba de la arquitectura o de lo que hablaba del urbanismo, básicamente está hablando de política, está hablando de política de vivienda, está hablando de cambiar el ambiente, de la forma de vivir, digamos, está comprometido, pero desde otro punto que no tiene que ver con una bandera política. Él a su vez es un tipo que conoce a una gran cantidad de intelectuales, es un tipo que no le es ajeno el mundo de la cultura, sobre todo las vanguardias artísticas del siglo XX. Yo considero, si tuviera que elegir un arquitecto, soy muy, muy fanático también de personas como Mies, como Gropius. Si tuviera que elegir a uno, lo seguiría eligiendo a Le Corbusier. Tocó todas las músicas. Y las que no tocó las dejó, casi diría, con algunas notas para que se siguieran adelante. Pensé que lo que ya había visto en la película era suficiente, pero estando acá adentro uno se da cuenta que no es lo mismo como cuando uno está en el lugar, puede recorrer los espacios, ver las sensaciones que te produce a ti. Soy de São Paulo, Brasil. Soy arquitecto. E assim, vi o filme O Homem ao Lago há um ou dois meses. E aí me interessou muito a casa, é claro, que eu mal conhecia. Na verdade, eu não sabia nem dessa obra do Le Corbusier em Argentina. E aí, planejando a viagem de férias, claro que isso entrou no roteiro, né? E também a cidade de La Plata é interesante y bonita. Cada detalle geométrico, cada pequeña solución que el arquitecto tuvo para los detalles. Entonces, en realidad me voy muy contento de la visita. Thank you.
costado del botón de pánico, ¿dónde lo ubicaría? Acá. Tomate batallita. Para filmar la película vivimos casi 2 meses en la casa. Pudimos vivirla y vivir los espacios, ¿no? Es una casa para mí fantástica porque tiene una propuesta de vida aparte, muy clara, que es una casa abierta con espacios, los espacios comunes buenísimos, de gran calidad espacial, y los espacios privados de la casa muy pequeños y acotados, ¿no? Es una propuesta, ¿no? de vida expansiva, ¿no? Una casa abierta al entorno, ¿no? Y todo lo contrario de la mayoría de las casas modernas, ¿no? Como que están tapiadas, cerradas y hacia adentro, que funcionan como una sucesión de monoambientes, ¿no? Como que la habitación tiene baño adentro y son espacios estancos, ¿no? ¿Zoom? ¿Están de ojos? No. Zoom. Por favor, ¿pueden mirar la cámara? Vamos. Foco. Le Corbusier realmente para mí es el arquitecto más grande del siglo XX, lejos. Verdaderamente pienso, conozco bien la obra de él, la estudié, he recorrido muchas obras de él en otros países, qué sé yo. Y esta casa aparte es formidable, no es la casa que hay de Le Corbusier en Argentina o en Sudamérica, decir, bueno, la queremos pues la que hay. Es una de las obras para mí más importantes de Le Corbusier, no en dimensiones, por supuesto, porque es una casa, pero en la resolución y en la genialidad de un programa complejo que era consultorio y vivienda a la vez, en una ciudad difícil como La Plata, que tiene una estructura, ¿no?, de ortogonal y las diagonales, o sea, en un lote pequeño, digamos, es una gran obra de Corbusier. Yo creo que Le Corbusier realmente fue un gran maestro de arquitectura y que aún hoy sigue siendo como una persona como con una arquitectura ejemplar que se sigue estudiando. Un poco la tristeza de que no se haya recogido, creo yo, el guante de esta casa, digamos, no es que se siguió para mí evolucionando a nivel viviendas en la arquitectura, no sé, fue esto, pues nadie lo siguió, si uno observa. No tenés que ser muy arquitecto ni muy suspicaz para darte cuenta que la cosa fue por otro lado. Pensó en la industrialización, pensó en las nuevas técnicas constructivas, pensó en las arquitecturas vernáculas. En determinado momento, después que sale del purismo, de este purismo del tema el cubo blanco sostenido por pilotes y el verde abajo, todo el mundo piensa que Le Corbusier es eso. Y Le Corbusier también es el de la casa de Rasuris en Chile, el de la casa de las Tres Bóvedas, el de la Maison Jules, el de la casa, o sea, viviendas que tienen que ver con los materiales del lugar, con las costumbres del lugar, con la cultura del lugar. Supo encontrar que la arquitectura moderna, esos principios, también podían dar respuestas a culturas, a geografías tan distintas, ¿no? Curuchet era un médico que había estudiado en la Universidad de La Plata, un médico que posteriormente a recibirse había querido ser docente de la facultad y que no había podido serlo. Cuando él no gana el concurso en el cual se presenta en la universidad, él decide irse a trabajar al interior de la provincia. Y el lugar que elige es Lobería, que es una ciudad cercana a Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y ahí desarrolla una carrera muy especial, porque al mismo tiempo que es un médico que está sentado en un espacio rural, con las limitaciones que en la década del 30, del 40 eso tenía, al mismo tiempo es un investigador. Entonces se da esta dualidad que es muy característica de Curuchet, que no es un médico que simplemente asiste a la emergencia, que lo hace, sino que además investiga. El futuro llegó hace rato. Eran los supersónicos. Vivían en la modernidad de pura, pobre, más actual. Es formidable pensar que en la década del 50 podía alguien tener la visión tan clara
cómo desarrollar un espacio para aprovecharlo de forma compacta lo mejor posible. Y es una muestra la casa de eso, y a todos nos asombramos y nos alegramos del disfrute máximo de la mínima expresión. O sea, con la mínima expresión, el mayor disfrute. Y esta casa creo que lo que tiene es eso. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros dejamos la verja, dejamos todo intacto, respetamos el rosal que tenía la señora que vivía acá, lo dejamos intacto, pero obviamente la modernidad después se verifica de otra forma, porque adentro necesitábamos espacios mucho más holgados que habitaciones chiquitas de 3x3, como tenía la casa, y además porque estaba muy destruida. En ese sentido, lo que hicimos es, si se fijan, en algunos casos tuvimos que hacer algunas llaves. Cuando no pinto, esculpo. Cuando no esculpo, pienso. Cuando no pienso, escribo. Cuando no escribo, doy conferencias. Es decir, nunca estaba quieto. Yo creo que una de las características fundamentales de este intelectual, que podríamos decir casi el último renacentista, podríamos asimilarlo a una especie de Leonardo, digamos, del siglo XX, si uno tuviera que decir, ¿no? Sería como la comparación más cercana. ¿Cómo hacía? En realidad, entre triunfos y frustraciones, porque esta es la otra cosa importante. Yo creo que hay que también encontrar el lado humano de las personas. Le Corbusier era un tipo como cualquiera de nosotros, en un sentido, podríamos decir. Es un ser humano, me refiero, a eso voy. Con la carga de sentimientos, con la carga de sensibilidad, con la carga de ambición, con la carga de frustración. Él quería llevar adelante sus ideas y era capaz de encontrarse con gobernantes, con funcionarios. Era capaz de viajar y de gastar lo poco que tenía para poder imponer sus ideas. Yo no lo uso textualmente, pero seguramente en cosas que digo está implícito. Es como que no lo puedes evitar. Estudiaste la carrera de arquitectura y no lo... O sea, está todo el tiempo. Lo tengo como un referente. Como un referente, pero capaz más... No de mirar tal obra, qué sé yo, sino una cuestión más ideológica de lo que él pensaba, de lo que significaba hacer arquitectura. Pero me lo hice como un recordatorio de que hay que hacer las cosas bien. Sí, está ahí. Fue un regalo de recibida. Es una escultura. Creo que es, significa como dar y recibir, algo así. Lo hicieron en un homenaje a un funcionario comunista o algo por el estilo. La arquitectura de Le Corbusier no solamente es plástica, no solamente es funcionalismo, sino que además tiene muchísimo en cuenta las condiciones medioambientales en un momento en que la cuestión medioambiental no era un tema de agenda de todo el mundo como lo es actualmente. Se puede decir que Le Corbusier y otros arquitectos modernos lo pusieron o contribuyeron fuertemente a que la cuestión medioambiental en la arquitectura sea un tema principal de agenda. Pero este momento que se ve aquí y ahora es realmente muy importante, muy significativo y muy explica muchas cosas que vinieron mucho después en la arquitectura. En realidad él escribe y dice que no lo hace como una manifestación política, sino como un homenaje al tipo y como representación de Chandigarh, que es donde está el lugar, donde está la escultura, de como la manifestación de lo que él pretendía con eso que estaba haciendo, con esa ciudad. De que es una ciudad abierta que incluya a todos. No sé si después funcionó. Tiene varias críticas, Chandigarh. Pero, o sea, si me decís el tipo que más coherente te pareció en los 65 años de profesión, decís, bueno, sí. Es como un referente del tipo que hace lo que piensa. Entonces, Amancio Williams lo que hace es traducir los 16 planos de Le Corbusier en más de 200 planos, y llevar el modulor, que es un sistema de medidas en el cual está hecho la casa, generalizarlo en toda la casa. Él realiza un estudio muy profundo, muy sistemático,
de todas las proporciones de la casa y también del modo constructivo que va a tener. Entonces nosotros podemos decir que a la osadía de Curuchet de haberle encargado la casa a Le Corbusier, sucedió el milagro que Le Corbusier aceptara, pero fundamentalmente creemos que la casa, hoy la podemos ver de pie y concreta, gracias a la tozudez y a la perseverancia de Amancio Williams. Le Corbusier tiene infinidad de proyectos y muchos de ellos quedaron solamente en el papel. Yo creo que si esta casa llegó a concretarse y a construirse, se debe a la perseverancia de Amancio Williams. Cuando dos arquitectos jóvenes, muy jovencitos, habían llegado, y aún son jóvenes, habían llegado de la escuela de Harvard, habían hecho su posgrado, para nosotros, de tipos de ya de una edad madura, saber que estos hijos nuestros, digamos, de algún modo, en el sentido, o discípulos o lo que sea, pudieran llegar a las escuelas más importantes del mundo, significaba que lo que se estaba haciendo en nuestro país y en nuestras escuelas de arquitectura era importante, algo les había quedado, ¿no? Y habían tenido una muy buena recepción y habían tenido buenas notas y buena calificación por parte de los profesores en Harvard. Lo concreto es que cuando llegan, yo me encuentro con uno de ellos, de las tantas veces, y le pregunto, Nicolás, le digo, ¿y qué tal? ¿Qué se trabaja ya? ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuáles son los autores? Tal cosa, ¿y qué tal tu biblioteca? ¿Cómo se ha engrosado? ¿Qué estás leyendo? Porque yo en realidad lo que sigo mirando es, muchas veces son las cosas nuevas, pero al mismo tiempo no me puedo olvidar de los libros blancos o entelados de Le Corbusier. Me dice, te cambio toda la biblioteca que tengo nueva, que me hice en estos últimos años, por los 10 libros del Corbu. Y esa es otra manera de, también de poner en un lugar determinado a Le Corbusier. Porque él había creado un modo de operar, una enfermedad muy particular del espacio pampeano, que era el quiste hidatídico, de un modo especial. Pero lo cierto es que él creó una técnica para operar esta dolencia. Y además es una persona muy interesada en la cuestión del diseño. Particularmente siendo cirujano, él lo que hizo fue crear instrumental quirúrgico, que de acuerdo a lo que nos comentan gente que nos visita, aún hoy siguen existiendo algunas de las pinzas que él diseñó. Entonces nosotros consideramos que eso lo relacionó con el mundo del diseño y la arquitectura, que en ese momento eran prácticamente una sola disciplina,
¿no? Y eso fue una de las motivaciones que a él lo llevó a recurrir a Le Corbusier en ese momento desde esta distancia tan, tan grande. La Casa Curuchet tiene algunas cosas que por ahí podemos hacer algún dibujo, porque representa claramente una decisión urbana muy fuerte y un poco resume toda la teoría urbanística y arquitectónica del maestro. Esa casa es invalorable desde el punto de vista de lo que significa estudiarla, ¿no? Porque es una casa que, si bien ha colaborado en gran medida el lote en su condición frente al parque, que eso corresponde a Curuchet, que compró el terreno y luego le encarga la casa, pero lo que parece relevante en la Casa Curuchet es el hecho de que, siendo un terreno tan exiguo, el partido arquitectónico con el norte enfrente, toda la naturaleza exuberante y el cambio de nivel produce notables diferencias y arma la teoría que en todo caso planteaba en su juventud, que tenía que ver con eso, recuperar la naturaleza, el cultivar el cuerpo y el espíritu y tratar en lo posible de meter la ciudad adentro, digamos, y hacer que la ciudad viva dentro de la casa, siendo que en realidad tiene, estando el bloque de vivienda atrás, más protegida y siendo que la terraza está en otro nivel. Esa idea de casa entre medianeras, pero como artefacto puesto dentro del terreno y puesto en esa característica de urbanidad y de condición urbana, hace que la teoría general de Le Corbusier se verifique tanto a nivel del urbanismo como de la arquitectura. Sigue teniendo una gran vigencia, sobre todo en la formación de los más jóvenes, entender, nosotros partimos siempre de los principios de la arquitectura moderna y de su desarrollo posterior. O sea, no tiene sentido aplicar los cinco puntos en este momento en una obra, porque sería, ¿y por qué cinco puntos? ¿Y por qué no seis? ¿Y por qué no siete? ¿Y por qué no tres? ¿Y por qué tiene que haber un corset para hacer una obra de arquitectura? Yo creo que eso ha cambiado. Pero esos cinco puntos, que de golpe puede ser un tanto esquemático en un determinado momento, sirvió para poner sobre la mesa esas conquistas del movimiento moderno. Él estaba como embarcado, sí, en una especie de rama, su rama del cubismo, que se llamaba purismo, con Ocean Fan, que era otro, su gran compinche de aventuras. Conozco la pintura de él. Para mí está lejos de su arquitectura. Para mí él es un gran revolucionario de la arquitectura. Sin embargo, adhiero a lo que te dijo Esbarra, de que él tenía un sentido como humanista de la aproximación al mundo. Y yo defiendo mucho eso. Mira, yo te diría que en la época que yo también en la facultad, que estaba ahí, los años 40, había como tres, cosa que ahora no existe, había como tres referentes. Uno era Le Corbusier, el otro era Ami van der Rohe y el otro era Rahen. Entonces, si vos decís Olivia Suárez y Sarrain, el referente de ellos y lo que ellos admiraban era Rahen, ¿no? Y sus obras eran así. Después, no sé, supuestamente los de Van, Manolo Guartagaray, todos ellos les gustaba Ami van der Rohe. A mí siempre me gustó Le Corbusier desde el principio, porque una construcción en hormigón, una cosa que a mí me gustaba, entonces esta era mi referencia. Ahora eso no existe más, digamos, porque no hay arquitectura tan precisa de personajes distintos, ¿no? Hay un lado humano de Le Corbusier, poco conocido, y yo creo que también sería un tipo tierno, un tipo de una gran ternura, porque el modo en el trabajo, la sensibilidad al trabajo, los proyectos que realizó, el modo en que se realizó con alguno de sus clientes, la amistad que hace con el propietario del restaurante al lado del cual él construye su pequeña cabaña de 4x4, hace también un culto de la amistad. Es cierto que la arquitectura, que el modernismo, la arquitectura de Le Corbusier, no abordó un montón de ítems que después el posmodernismo sí lo hizo, como la memoria emotiva de los lugares, aspectos psicológicos del habitar, ¿entendés? Sino que era
tenía como una mirada más, más racionalista y más funcionalista de eso. Toda la máquina de habitar un poco es eso. Pero visto en contexto, en un contexto de posguerra europeo, a mí me parece que era como muy, muy atinado hacer una arquitectura más racional, donde las alturas son más bajas para ahorrar también, donde hay un monomaterial como el hormigón, donde, digamos, tiene muchas ventajas, donde no hay espacios desperdiciados, donde todo es ergonométrico, de alguna manera estudiado para ahorrar. Yo estuve en la unidad de habitación de Marsella, ¿no?, que es tan famosa, estuve, la recorrí adentro. La verdad es una maravilla ese edificio, obvio. En ciertos aspectos envejeció, porque después se ha demostrado, digamos, que no pueden sectorizarte la vida, decir, bueno, esta es la zona de recreación, esta es la zona para, viste, una, la vida resulta que es más compleja. Como primera cosa, si ven la imagen, son los bloques de Marsella. Sí. Y cuando yo volví de España, de que yo fui de Madrid a Roma, cuando saqué el boleto pensé, y cuando pase por Marsella me bajo y así puedo ir a visitar el edificio del bloque de Marsella y después retomo el tren y me sigo viaje. Pero cuando yo llegué, que faltaban unos pocos, dice, sentí una pesadez y me dije, no, sigo viaje. Y seguí viaje, así que no lo vi. Por ejemplo, el recorrido ese a través de la rampa, eso que él llamaba la promenada arquitecturel, que era la arquitectura debe poder ser recorrida, digamos, ¿no?, en el espacio. Cap Martin, el Cabo Martin, Roquebrun, que son ciudades muy pequeñas, medio entre la frontera entre Italia y Francia, ¿no? Donde él tuvo su pequeña cabaña, famosa porque se la regaló a su mujer, una cabaña de 360 por 360, una cabaña de veraneo, en el lugar donde él nació y donde él quiso ser enterrado, y donde la mujer también amaba ese lugar. Mientras pensaba esa cabaña tan pequeña en la década del 50, estaba haciendo la capital de la India. Es decir, estaba trabajando en una cosa pequeña, pequeña, como este lápiz, y al mismo tiempo estaba pensando en la capital de la India, quizá uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Obvio, está relatado en un libro de un encuentro entre Salvador Dalí, que un poco representaba lo contrario a Le Corbusier. Él era la desmesura, lo hiperbarroco, lo alocado, lo sinsentido, lo surreal, y lo veía Le Corbusier como una especie de puritano, racionalista y funcional. Y un encuentro que tuvieron, de los pocos encuentros que tuvieron ellos dos, Le Corbusier le preguntó a Dalí, y le preguntó, ¿y para usted cómo cree que va a ser la arquitectura del futuro? Y Dalí, a propósito, para pelearlo, le dijo, para mí va a ser blanda y peluda, le dijo. Estaba al lado de un restaurante, del cual él se había hecho muy amigo del dueño, y el dueño le dijo, ¿y si querés construir la casita pegada al restaurante? Y él después se construyó un pequeño habitáculo de 1,80 m x 4 m, donde se escapaba de algún modo de esa casita pequeña, que tenía un baño, una mesa y un lavatorio y una cama, nada más que esto. Se escapaba de ahí y se iba acá adentro para pintar. Y esto era tan simple como esto, digamos. Tenía 1,80 por 4 metros y le pintaba. Entonces él hizo como... Después le hizo unas remodelaciones a este restaurante y le agregó unas habitaciones al dueño de este restaurante, que se hizo muy amigo, que no era ningún intelectual. Y él hizo como un pequeño pueblito. En realidad lo que hizo en definitiva fue como meter, digamos así, el cobijo, la cosa más sencilla del mundo, la cosa más simple. Y esto se inspiró en las
en el tipo de viviendas de fin de semana, que los europeos son muy propensos, digamos, van mucho con casas rodantes, las casas son muy sencillas, de madera, casas de lugar con ventanas sencillas, digamos, con postigos de madera. Entonces él se inspira en eso y su casa es de troncos, pero adentro, digamos así, es una vivienda de una extraordinaria confortabilidad. Lo hace con madera contrachapada, ¿no? Y la madera cuando uno ingresa al lugar es de una extraordinaria belleza. Es una habitación como esto. Y hay solamente una mesa, hay una cama, un pequeño baño, solamente un inodoro. Acá me tiene, no necesitaba ninguna ducha ni nada, porque además, como acá estaba el restaurante, cuando tenía que cocinarse, ¿no? Iba a la cocina al restaurante, digamos. Y cuando tenía que bañarse, se iba al mar. Y él murió acá, nadando en el mar. Es una frase que los pinta en forma, me parece, esa dicotomía, los dos. Una persona como muy racionalista, como Le Corbusier, y una persona que también es un gran artista, pero que no tiene los anclajes de la arquitectura. Si mirás el cine que hizo Dalí con Buñuel, o toda su obra pictórica, incluso toda su obra escrita, literaria, que es buenísima y no es tan conocida, digamos, representa una cosa fuera de lo que es el campo de la racionalidad estricta, del funcionalismo. Me quedo con esa frase. Los 226 estos, en general la discusión que se ha potenciado a través de la historia, es que no era la medida del hombre medio universal. Y la idea de Corbu era esa, precisamente, desarrollar la idea de un hombre universal que por sus medidas antropométricas podía generalizarse entonces en una suerte de sistema de medidas y proporciones. Que no era tanto respetar la medida sino las proporciones estéticas y formales, o sea, encontrar a través de las matemáticas la condición estética de la propia arquitectura. ¿Está bien? En ese sentido, el camino que él hace de descubrir medidas que tenían que ver con 1.13 el ombligo, 2.26, 1.83 la altura, tenían que ver con esto de desarrollar un sistema matemático que le diera ciertas proporciones, que repetida X cantidad de veces en horizontal, en profundidad y en altura, resolviera algunas condiciones. Acá tenemos un profesor también de la facultad, el ingeniero Igolnikov, que también ha sido un hola. ¿Qué tal? Que trabaja con nosotros y que gran profesor, ha sido profesor mío también, por ejemplo, y eso que, bueno, yo soy joven, él no. Yo soy más joven que él. Pero bien. Hablábamos hoy de la devoción, digamos, que existe en buena parte de los estudiantes y de los profesores de arquitectura en unas cuantas épocas, diría, por la figura de Le Corbusier, ¿no? Yo creo que Le Corbusier resume el arquitecto, por un lado, lo cual no significa que con el tiempo uno no amplíe ese mundo. Y Le Corbusier forma parte, digamos, de la cosa familiar. Se habla mucho de la impronta de Le Corbusier y en lo que hace a esta vivienda tan particular. Siempre habría que recordar, digamos, la importancia que tuvo en la misma el arquitecto Amancio Williams. Es decir, que prácticamente, digamos, el hacedor de la obra fue Williams, ¿no? Por supuesto que la idea sobre la base de las ideas primigenias de Le Corbusier, pero generalmente se la conoce como la casa de Le Corbusier, y no se le da la importancia que tuvo, digamos, el arquitecto argentino. Un hombre de extraordinarias convicciones. Creía que efectivamente eso que él de algún modo sintetizaba y que muchos compartían, pero que él sintetizaba,
podía dar felicidad al hombre. ¿Qué dejó Le Corbusier? ¿Dejó un halo de utopía con algunos de sus colegas contemporáneos, de utopía que era posible cambiar la sociedad? Y quizá el pecado haya sido pensar que la podía cambiar también a través de la arquitectura y el urbanismo. Pero en realidad no está mal pensar que las ciudades pueden ser vividas de otra manera. Y entonces para eso hay que pensar de otra manera las cosas. No, realmente, para mí fue un grandísimo arquitecto, o sea, como Pablo Picasso en pintura, de ese nivel. Las herramientas que se disponían no estaban en ese momento a la altura de las ideas de Le Corbusier. Estamos hablando de las décadas de los años 30, 40, 20, 30. O sea que hay que recordar, digamos, que también todos los técnicos que acompañaron el crecimiento de sus ideas, como lo de otros arquitectos contemporáneos de él. Y esta es una escultura de él, un escultor argentino, que era muy joven en el momento que la hizo, especialmente para esta casa, que es un escultor que se llama Ennio Iommi, que realmente era un muchacho joven cuando la hizo, y hoy es un señor mayor. Yo empecé colaborando con Daniel Almeida Curt, uno de los grandes arquitectos nuestros de la ciudad de La Plata y un gran arquitecto moderno. De los mejores edificios de la ciudad los hizo él. Tuve la oportunidad de trabajar con el hijo y con otro amigo colaborando. Apenas era el segundo año de la facultad y nos invitó para hacer un concurso junto. Y en la billetera llevaba la foto de Wright, como si uno llevara la foto del hijo, ¿no? O la foto del nieto, o la foto de su esposa, o de su novia, o de su amante. Y a mí me impactó mucho eso en ese rato, pero después entendí por qué. Cuando uno empieza a transitar la actividad de la proyectación, la actividad de la arquitectura, se adentra en la arquitectura, ve lo complejo que significa constituirse como arquitecto, como docente y como transmisor de una disciplina a otros jóvenes, digamos así, se da cuenta que ciertos referentes son alguien que nos acompaña. En última instancia, yo diría que es un acompañante en el camino, pero un acompañante importante, ¿no? Que obviamente no está físicamente, pero está a través de su obra, de sus pensamientos, de sus fotos, y así otros también. En el camino que uno va construyendo, eso se va ampliando. Pero sin duda Le Corbusier ocupa un sitial de privilegio. Thank you.